Mi nombre es Mónica Barrial, soy la coordinadora del Laboratorio de Digitalización de la Biblioteca Nacional de Chile y del laboratorio a partir del año 2010. Para el bicentenario se nos hizo un regalo de parte del Estado, en donde con fondos que nos asignaron pudimos implementar el Laboratorio de Digitalización. El primer escáner que llegó fue la CABIS, que digitaliza libros de distintos formatos en alta resolución. Ahí Christopher está seteando los parámetros para poder realizar la captura de las imágenes del rojo. De la máquina de atrás, en la SupraScan, son capturas mediante una cámara fotográfica, son capturas en JPG. Este es el software, el programa con el cual opera esta máquina, donde uno le da los parámetros de tamaño, si son libros pequeños, libros grandes, se pueden digitalizar de forma automática y de forma manual los libros, dependiendo de la calidad que esté el texto. Si el texto está dañado o tiene problemas en su empaste, generalmente nosotros lo digitalizamos de forma manual. Si el texto está impecable desde su primera página hasta el final, nosotros hacemos la captura al inicio de forma manual y luego la hacemos de forma automática. Esta así nos entrega las imágenes. A ver si tenemos alguna carpeta acá. Así nos entrega las imágenes esta máquina, con un borde que luego se tiene que quitar. Esta herramienta que se llama Clamp, luego nosotros la sacamos, hacemos el corte dentro de la página, y este material luego en otro software que también nosotros utilizamos para editar, el JPG, se traspasa a un TIFF, que nuestro máster, a 300 DPI, como lo indica la norma internacional Bibliotecas Digitales. Luego ese TIFF pasa por un proceso de control de calidad uno a uno, en que nosotros vamos verificando si es que falta alguna página, o cuando ya están todas. Luego ese TIFF y ese material completo se hace un PDF de nuestro objeto digital listo, digamos. Ese objeto digital también se hace un control de calidad, que es con el libro análogo en la mano y con nuestro libro digital en la pantalla. Entonces se va revisando hoja a hoja, que no falte ninguna, que esté derecha, que no tenga alguna intervención, porque nosotros no intervenimos el texto en nada. Así también lo indica la norma internacional, que el libro no se tiene que intervenir, se deja tal cual, porque todo cuenta del patrimonio. Entonces el libro no se interviene, salvo parámetros de brillo o contraste cuando quedan un poco bajos. Eso es lo único que se modifica. Lo demás queda el texto todo igual. La idea general es que el usuario tenga la experiencia, digamos, digital, lo más parecido a tener como el formato análogo y en su mano, entonces que no sufran modificaciones. Y eso es nuestra función, digamos, en el equipo.